Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de este Premio de Periodismo Francisco de Cosío, que en esta ocasión comenzamos como acaban de escuchar con este quinteto de metales de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León que nos van a acompañar durante toda esta tarde. Muchísimas gracias. Estamos en la sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León para entregar los galardones a los compañeros que han sido distinguidos en esta 32ª edición. Edición. Presidente Herrera, vicepresidente, consejeros, invitados, compañeros, premiados, muchísimas gracias por acompañarnos y también voy a aprovechar esta ocasión para saludar a todos los espectadores que nos están siguiendo en directo a través de Castilla y León Televisión. Desde 1985, el Gobierno Autonómico concede estos premios que son elegidos por un jurado compuesto por directores de medios de comunicación de Castilla y León y por periodistas de nuestra comunidad. Ustedes van a con conocer... En los próximos minutos a los premiados también los trabajos profesionales que han realizado durante este año y también van a, van a conocer a un periodista radiofónico que ha sido la voz que ha escuchado Segovia en los últimos 40 años. Es el premio a la trayectoria profesional. El jurado de estos premios, Cosío, ha recibido... Más de 60 candidaturas, grandes trabajos periodísticos que han ocupado las portadas de los medios de comunicación de nuestra región, pero que también han trascendido fuera de nuestras fronteras y han ocupado titulares en los principales medios de comunicación de referencia a nivel nacional. Y precisamente por la calidad de algunos de estos trabajos, el jurado ha tenido que otorgar dos menciones especiales en la modalidad de fotografía y televisión. Y si les parece, vamos a empezar. El fotoperiodista de ABC, Fernando Blanco, captó esta imagen que van a ver. Es lo van a ver ahora, es durante el transcurso de la celebración de una boda en Valladolid. Una celebración que fue interrumpida por un radical islámico que rompió en el templo al grito de Alá es grande. El director de comunicación de la Junta, Alejandro Salgado, entrega esta mención especial al fotoperiodista Fernando Blanco. Los compañeros de la, del área de sociedad de informativos de Castilla y León también se han hecho merecedores de esta distinción y lo han hecho gracias a una serie de reportajes, una serie de noticias basadas en un informe, el informe Mano, el primer estudio que constata la desigualdad que tienen los jóvenes en Castilla y León con respecto a otras comunidades autónomas para acceder a la universidad. Con la emisión de estas noticias, estos periodistas recuperaron un debate que preocupa tanto a profesores como a familias y autoridades educativas. La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María de Diego, entrega esta mención especial a los periodistas Lucía Rodil, Sandra Basallo, Paco Gómez y José María Valdivieso, que hoy no puede acompañarnos. Iniciamos ya la entrega de los premios en las modalidades de mejor labor profesional en radio, prensa, televisión y fotografía, pero antes quería mostrarles el premio. Es el símbolo de estos premios, lo van a ver. Es esta escultura, una escultura creada por el artista Gonzalo Coello, que sin duda pesa, espero que los premiados hayáis comido bien para sujetarla, porque aquí lo ven. Es una pajarita de papel posada sobre una peana, apoyada sobre un taco de periódicos. Y ya vamos a empezar, y lo vamos a hacer con el primer premio, en la modalidad de radio. Les aseguro que las palabras y los sonidos del reportaje 20 años de la liberación de Ortega Lara, que realizó la periodista Laura Alonso de Radio Nacional de España, les va a evocar a todos ustedes esas imágenes, esas imágenes que nos cautivaron y que nos impresionaron tras la liberación del funcionario de prisiones después de más de 500 días de cautiverio. Este trabajo no es una mera mirada atrás, no es una triste efeméride que nunca debía haberse producido, es la muestra de que una, un hecho que ocurrió hace más de 20 años regresa y lo hace con unos testimonios que ven la luz. No la habían visto nunca y son los testimonios de los altos mandos de la Guardia Civil, de los profesionales que participaron en ese operativo y que de alguna manera nos han recordado la tensión, la profesionalidad y la entrega de estos profesionales que participaron en aquella misión de rescate. Lo recordamos. Para cualquier periodista recibir el, el cosío en cualquiera de sus ámbitos, en mi caso el de radio, es pues, un absoluto privilegio. Cuando se, cumplían, se iban a cumplir los 20 años de la liberación de Ortega Lara, en este julio pasado, eh, nos planteamos hacer un especial que fuera algo diferente. Intentamos buscar qué había de nuevo en la investigación. Eh, Qué partes estaban aún sin contar. El 1 de julio fue la fecha fijada tanto para las detenciones de los miembros del comando como para liberar a Ortega Galara. Con lo que no contaban era con que esa misma noche ETA dejaría en libertad a otro secuestrado, Cosme del Cló. La situación confundió incluso al ministro Mayor Oreja. Juan María Artucha es un testigo también vivo de mi confusión cuando él me llama a las dos de la mañana y me habla de la liberación de uno de los secuestrados y yo creo que me está hablando de Ortega Lara, que es lo que yo tengo previsto y sin embargo me está hablando de la liberación de Cosme del Clon. ¿Qué puntos de vista a lo mejor no habían sido tratados hasta el momento? Tal como relata por primera vez en un medio de comunicación el jefe del grupo operativo, solo la determinación de los agentes que tuvieron que hacer frente a un clima de absoluta presión evitó la más que probable muerte de Ortega Lara. Me relataba muy bien, con mucho sentimiento a flor de piel, cómo fue para los propios guardias ese momento de darle salir. Hay muchos momentos anecdóticos en la grabación de, de cosas que hasta este momento no habíamos oído nunca contar, más personales de cómo fueron esas horas para toda esta gente que estuvo en torno a, a lo que es la liberación de Ortega Lara. La falta de avances junto a la presión con la que trabajaban los agentes hicieron mella en los guardias. Pero nadie en el grupo quiso abandonar. Algunas de las dificultades fundamentales fue que los, digamos, dos de los protagonistas de, de la investigación, que fue eh, por una parte el jefe de la investigación, que actualmente es un teniente coronel de la Guardia Civil, y por otra parte el jefe del dispositivo, no habían hablado en estos 20 años, no habían contado nunca su experiencia. Y a mí me parecían dos relatos clave eh, para conocer cómo, cómo fueron esa, esos meses de investigación y esas horas de liberación. Ortega Lara, con 23 kilos menos y dificultades de visión. Volvía a ser libre. Habían pasado 532 días desde que Ortega Lara fue secuestrado. José Manuel Herrero, secretario general y comisionado para las víctimas de Castilla y León. Y lo recoge Laura Alonso. Buenas tardes, presidente, autoridades, compañeros, amigos. Eh, estaba pensando eh, antes de hablar ahora que esto se parece un poco a un directo de la radio porque cuando vas a entrar eh, siempre te escuchas por el pincanillo que te dice el editor «sé breve y no te extiendas mucho» y tú piensas tienes muchas cosas que contar y en ese momento te toca reducir y no entiendo por qué porque les aseguro que mi fama de rollista es totalmente inmerecida. Eh, quería lo primero dar la enhorabuena a mis compañeros. Por supuesto, han hecho unos trabajos magníficos y es eh, un honor compartir el cosillo con ellos. Y dar las gracias al jurado por haber entendido que este reportaje que emitimos eh, con motivo del 20 aniversario de la liberación norte de Galara merecía este reconocimiento. Como digo en el vídeo, eh, para cualquier periodista de Castilla y León es un privilegio absoluto eh, recibir el galardón. Y bueno, en mi caso, aunque llevo muchos años trabajando en Madrid... Eh, empecé mi carrera profesional aquí. Además, soy de Palencia, un pueblo de Palencia que se llama Paredes de Nava. Eh, cierro aquí la cuña publicitaria <laughs> y eh, empecé en la emisora de Palencia Radio Nacional y en la de Punferrada Y bueno, pues eh, ahí tengo grandes amigos y grandes maestros. He aprendido mucho con ellos. Decía un compañero cuando se supo que me daban el galardón, me decía eh, que los que nos hemos licenciado periodísticamente en la minería que nos echen ya cualquier cosa. No sé si a lo mejor en la política pasa un poco lo mismo. Eh, bueno, les estoy muy agradecidos a todos ellos por lo mucho que aprendí. Eh, quería, por supuesto, eh, agradecer y eh, reconocer a eh, Ortega Lara, él es el del reportaje. Tuve la oportunidad de visitar, el furo no se puede visitar ya porque está hormigonado, pero sí la nave donde se encuentra y créanme que es absolutamente estremecedor. Eh, tantos años después sigue siendo estremecedor la situación. Nadie debería haber pasado por una situación como esa. Así que las primeras palabras para él y, por supuesto, también, como digo en el vídeo, para los agentes de la Guardia Civil, que eh, creo que su historia no estaba suficientemente contada, que tuvieron una experiencia personal y laboral eh, tremenda, de una tensión que se pueden imaginar, que pesaba sobre ellos la responsabilidad de encontrar a Ortega Lara con vida, que pasaron muchos meses y no había ningún avance. Me decía uno de los entrevistados, no encontrábamos nada que nos hiciera sentir felices, no encontraba nada y a pesar de eso siguieron eh, en esa única vía que tenían de Bolinaga y que persistieron en ella a pesar de que se habían dado un plazo de seis meses, es uno de los momentos más emotivos del reportaje, se habían dado un plazo de seis meses para abandonar la línea si no conseguían ningún avance y todos por unanimidad decidieron seguir en esa línea que afortunadamente eh, llevó a la, a la liberación con situaciones, créanme, muy complicadas en una zona muy difícil para ellos. Eh, no me voy a enrollar mucho. Eh, sí me gustaría hacer eh, una defensa encendida y apasionada, porque me gusta mucho mi profesión, del buen periodismo, del periodismo bien hecho, del que corrobora las informaciones, del que busca fuentes, del que confirma los datos, del profesional, del riguroso, como dice mi jefe, del que trabaja con mesura y del que no se deja seducir, que nos está pasando últimamente mucho, por la inmediatez de las redes sociales. Por eh, esa frase que yo personalmente odio, de es que lo dice todo el mundo. Bueno, pues quizá lo dice todo el mundo, pero no es verdad. Y creo que se hace muy buen periodismo, y en Castilla y León se hace muy buen periodismo, y tenemos que apostar por él y defenderlo y defendernos a nosotros mismos. Y, y insisto, insistir en ese trabajo bien hecho, riguroso, que emplea su tiempo, que aporta contexto para que la gente pueda sacar sus propias impresiones y que lo sabemos hacer. Aquí hay muchos ejemplos de ello. Y, y bueno, hay que defenderlo. Y bueno, por supuesto, me gustaría dedicar el premio a mi familia, que hoy me acompañan, a mi madre y a mi hermano. Eh, mi padre no está ya con nosotros, pero estoy segura de que yo estaba muy orgulloso. A mi pareja, Fran, que también ha venido. Y bueno, los tres saben mucho eh, de esto que hemos oído hablar los periodistas de que existe, pero que nadie nunca lo ha visto, que es lo de la conciliación. Eh, a lo mejor lo encontramos. Y eh, a mis compañeros, por supuesto, que nadie es en esta profesión nada sin la gente que le rodea. Y a mis amigos, hoy me acompañan también Rosa y Juan Manuel. Bueno, pues este premio es para todos ellos. Muchas gracias a todos. Veíamos en este premio que en ocasiones un suceso, un hecho se convierte en noticia pese al paso del tiempo. La periodista Irene Gómez de la Opinión de Zamora articuló este año a partir de una serie de revelaciones, unos hechos también del pasado, una serie de informaciones que tuvieron una enorme repercusión también a nivel nacional, pero sobre todo una serie de informaciones que conmocionaron a la sociedad zamorana. Ella misma, en el vídeo que vamos a ver a continuación, nos relata la trascendencia que tuvieran. Para mí ha sido un reconocimiento eh, a un trabajo que ha sido difícil, ha sido largo, ha sido muy elaborado, no ha sido fácil en lo personal. De la noticia de que el sacerdote José Manuel Ramos Gordón eh, se marchaba de la comarca de Tábaras. Para nosotros fue un poco sorpresa porque había sido una persona con una larga trayectoria en Tábaras, eh, en todos estos pueblos y además en lo cultural también ha sido una persona con mucha influencia. Nos dijeron en el obispado de Astorga que se había marchado porque tenía, eh, como era delegado de patrimonio, pues tenía otras funciones que hacer en, en Astorga y bueno, nosotros así lo reflejamos. A raíz de que salió esa noticia, eh, nosotros recibimos, yo en concreto recibí una llamada telefónica diciendo que, que si sabíamos verdaderamente las, las causas de, de la marcha de este sacerdote, era un caso que había que cerrar todas las aristas, es decir, no podía quedar nada eh, al albur porque era lo suficientemente grave y delicado como para que estuviera suficientemente contrastado. Esto nos sobrepasó un poco porque tuvo una repercusión, por supuesto, a nivel de Castilla y León, eh, porque se, era nuestro contexto territorial, pero luego a nivel de medios de comunicación nacionales y luego también nos sorprendió que incluso traspasó las fronteras. Este premio realmente lo tenía que haber recibido la víctima, este chico que dio ese paso tan importante, que tuvo la valentía de denunciar unos hechos eh, que le ocurrieron a él cuando era un niño, con la edad tan solo de, de 13 o 14 años. Me ha tocado la, la fibra más humana y me ha hecho también aprender a, a que también en este oficio, en tiempos de inmediatez, también tenemos que ser, eh, que ser pacientes, que... Que, que respetar a las víctimas cuando hay casos tan, tan delicados. Y, y bueno, y ha sacado la cara humana y comprometida del periodismo, que es que es importantísima. Eh, la denuncia social, la, la, eh, ese periodismo que a veces lo vemos desde un punto de vista casi ya romántico en estos tiempos, ¿no? Pero yo creo que me ha hecho reflexionar mucho y creo que nos tiene que hacer reflexionar mucho también a los periodistas para que. Seamos comprometidos, rigurosos con nuestro oficio y, y veraces. Entrega el premio Cosío a la mejor labor profesional en la modalidad de prensa, Marta López, viceconsejera de la Función Pública y Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León. Lo recoge Irene Gómez. Bueno, buenas tardes a, a todo el mundo. A diferencia de mi compañera que ha demostrado mucha agilidad para hablar así sin, sin guión, yo lo siento, pero me tengo que ceñir a, a lo que he escrito. Eh, presidente, consejeros, eh, todo el público en general, buenas tardes. Ante todo, quiero dar las gracias al jurado, compañeros periodistas y a la Junta de Castilla y León por hacer merecedor de este premio Cosío a este trabajo. En tiempos tan acelerados por la inmediatez de la noticia, apremiados por la necesidad enfermiza de ser los primeros, subestimando a veces el principio sagrado de la veracidad, es alentador que se premie el periodismo cocinado a fuego lento, la información rigurosa, perseverante y bien elaborada. Doy las gracias también a mi familia que están aquí conmigo, algunos acompañándome, y otros en el recuerdo que ya no están. Eh, esa emoción cobra fuerza en estos momentos porque mi familia siempre ha sido para mí ejemplo de inspiración, esfuerzo y honestidad. Gracias por el apoyo de mis compañeros del periódico, que hasta ahora estáis trabajando para que salga eh, la opinión como los últimos 120 años que estamos celebrando este año. Gracias a la directora Marisol López, al gerente Carlos Sardain, que me están acompañando en estos momentos. Y tengo un recuerdo especial para una amiga y periodista codo con codo, apartada en estos momentos del oficio por una fastidiosa dolencia. Va por ti, Belén. Gracias también, amigos, que también estáis aquí conmigo acompañándome, por vuestro alento y comprensión siempre. Y este premio, este premio es de FL, aquel niño manciñado por un aberrante delito. Ese chaval y adulto que durante años cargó con el dolor y la, y la vergüenza, víctima silenciada e incomprendida de un horror tanto tiempo consentido y acallado por la Iglesia. Por fortuna, los nuevos aires que soplan desde Roma favorecieron la apertura del proceso canónico en el llamado caso Ramos Gordón. Pero a pesar de ello, todavía hoy hay quien cuestiona injustamente que después de tantos años estos chicos denuncien los abusos sexuales sufridos. ¿En nombre de quién osamos pensar que, este, que el tiempo cura semejante vejación? Hay heridas que no restañan ni una eternidad, que son una tortura perenne para víctimas incapaces de liberarse de un crimen horrible, como lo ha calificado el Papa Francisco. Solo me ha hecho falta conocer a este chico, AFL, para reparar en su dolor y comprender que estas personas dan el paso de denunciar cuando pueden, cuando sacan fuerzas y se arman de valentía. El camino es tortuoso. Afortunadamente, el protagonista de este caso, eh, eh, de Pederastia, demostró la verdad tras una tenaz batalla sin precedentes en Castilla y León. Este premio es suyo. Ni siquiera le puedo poner nombre. Es tuyo porque tu arrojo ha permitido derribar muros infranqueables y animar, es verdad que tímidamente, a que otras víctimas sigan sus pasos y resplandezca la, la verdad por incómoda que sea. La verdad os hará libres, dice el mismo Evangelio. En definitiva, este chico ha contribuido a que ningún niño pueda más verse desvalido ni sufrir semejante ultraje. Y una humilde reflexión solo para nosotros los periodistas, cuando el apogeo de la era digital es, eh, es incuestionable y es fascinante, pero al igual que no podemos perder ese tren, tampoco nubilarnos con un delirio de sobreinformación privado de contenidos de calidad que puede acabar descuidando principios básicos de nuestro oficio. La extraordinaria oportunidad que se abre al ciudadano de disponer de información a tiempo real a través de herramientas que caben en un bolsillo no nos debe arrastrar a renunciar al deber de informar con rigor, capacidad de análisis, creatividad y también con humildad. El trabajo que publicamos en la opinión El Correo, reconocido con el Premio Cosio, demuestra que el periodismo local de provincias puede estar a la altura de las vacas sagradas del periodismo tradicional. Un anterior reconocimiento a nuestro medio con el Premio Ortega y Gasset ya demostró que no caben complejos en los periódicos llamados pequeños. Y un trabajo de investigación, por muy constreñido a lo local que se presente, puede llegar a tener un calado, un interés informativo y una proyección que suscite la atención de los grandes medios, como ha ocurrido en este caso. Pero además ahora la proyección de Internet iguala el horizonte de los medios de comunicación, porque una noticia del pueblo más recóndito de Zamora puede llegar al otro lado del globo de la misma manera que un discurso de Donald Trump. Semejante revolución nos obliga a ser sumamente profesionales, en la medida en que se acrecienta la responsabilidad de escribir para un universo global. En definitiva, el imperio de las nuevas tecnologías nos está obligando a los periodistas a reinventarnos, y lo estamos haciendo, pero eso no significa que tengamos que perder la perspectiva del oficio, nuestra esencia, que no es otra que la de informar, contar historias, denunciar las injusticias, incomodar al poder cuando sea necesario, contrastarla y siempre complaciente información enlatada. En definitiva, los periodistas tenemos que ser la voz de la sociedad en los asuntos amables y también en los escenarios más complejos. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con la entrega del premio a la mejor labor profesional del año en esta ocasión en la modalidad de televisión. El periodista Juan Magarcía de Castilla y León Televisión realizó un amplio reportaje sobre la figura del torero Víctor Barrio con motivo de su distinción a título póstumo del premio de la Tauromaquia de Castilla y León en un emotivo acto que tuvo lugar el 19 de diciembre de 2016. Juan Magar García supo recoger la pasión que tenía Víctor Barrio por el mundo del toro, el reflejo de sus momentos personales y profesionales, pero sobre todo supo hacer hincapié en esa labor pedagógica que tuvo con los más jóvenes y supo transmitir esos valores por este arte. Lo recordamos. Es una satisfacción personal porque te ayuda y te da como nuevas alas para seguir creyendo, para seguir trabajando, para seguir haciendo reportajes de este tipo. La idea del reportaje nos vino infundada de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Había que preparar un reportaje amplio, nutrido y especial para presentar el Premio de la Tauromaquia 2016 a Víctor Barrio a título póstumo y nosotros nos encargamos de hacerlo siempre con el mayor cariño, con el mayor respeto porque no deja de ser, como decía, un tema muy delicado, había que tener mucho tacto. Estuvimos con gente muy cercana a todo su entorno, con el mozo de espadas, con un antiguo apoderado, con novilleros que trabajaron mucho con él y que entrenaron con Víctor, con gente muy aledaña al mundo del toro que le conocía muy de cerca, empresarios, analistas, taurinos, y al final todo el mundo te abre su casa, te abre su corazón, te explica de primera mano cómo le conocían qué futuro tenía Víctor Barrio por delante. Fueron muchísimas llamadas, muchísimos días de producción del reportaje y cuando yo me iba a casa me llevaba internamente para mí pues bueno, muchas emociones que yo pensaba en la familia de lo mal que lo estaba pasando y yo pasaba hasta mal internamente, ¿no? Lo que quisimos hacer con este documental era reflejar y contraponer dos ópticas bien diferentes, una toda esa unión, todo ese camino común que a partir de ese momento Siguieron al unísono tanto ganaderos como novilleros, apoderados, empresarios del mundo del toro y por otra parte todo ese aluvión de críticas desmedidas y a la vez desmesuradas que ya corneaban sin piedad la figura de Víctor Barrio una vez que él ya no podía protegerse ni defenderse. Lo más importante de todo esto es que la muerte de Víctor Barrio ha sido, es y va a ser un punto de inflexión en todo el mundo taurino porque como nos comentaban muchos protagonistas dentro del reportaje es muy triste que tenga que suceder algo así, algo tan trágico para abrirnos los ojos y para darnos cuenta y para dignificar una profesión tan dura y a la vez tan arriesgada como es la de ponerse delante de un toro. Entrega el premio a Cosío a la mejor labor profesional en la modalidad de televisión Virginia Arnaiz. Directora del Gabinete del Presidente de la Junta de Castilla y León lo recoge Juanma García. respeto, respeto y respeto. Buenas tardes, presidente de la Junta de Castilla y León, resto de consejeros, autoridades, familiares, amigos, compañeros, todos. Simplemente quiero puntualizar eh, tres cosas para no demorarme mucho. Primero, por supuesto, eh, agradecer solo a jurado. Entiendo, bueno, pues que no es un no es una tarea fácil decir este sí, este no. ¿Por qué este sí, por qué este no? Y cuando te entregan un galardón de este tipo, pues hace muchísima ilusión. En segundo lugar, eh, y aunque parezca una, un tópico, bueno, pues realmente esto no es un trabajo individual, esto es un trabajo colectivo, porque hay que reconocer todo el mérito, por supuesto, y en primer lugar, de nuestro gran cámara Víctor Quiñones. Él grabó conmigo el 99% del reportaje y solamente él y yo sabemos bueno pues todas las dificultades que supuso, los sitios tan inhóspitos donde estuvimos grabando alguna entrevista, que no sabíamos si íbamos a salir de allí. Pero al final Víctor tiene un corazón de oro y su trabajo es encomiable. También nos ayudaron eh, otras cámaras como Amanda Antolín y Rubén Domínguez y nuestro compañero en Madrid, Eduardo Martínez. Y especial agradecimiento también para nuestro realizador de la tele, para Borja Azúa. Él se encargó de toda la postproducción del reportaje, de todo el ensamblaje y de ponerle eh, bueno, pues la musicalidad y el color necesarios y oportunos para que todo saliese a, a pedir de boca. Por eso salió un reportaje de este tipo. Eh, sepan que lo hicimos con el máximo cariño, con el máximo mimo, porque como saben, pues es un tema muy especial. Y en tercer lugar, valorar ya el premio en sí mismo. Eh, por fortuna, sé lo que pesa un premio de estas categorías, pero parece que cada vez pesa más. Y no sé quién le hace, pero aquí han metido hormigón forjado. Pero es una suerte, es una suerte recibirlo. Y me voy a sincerar porque cuando me dieron la noticia mi corazón, créanme, que se fue instintiva y rápidamente hasta, hasta Garajera y hasta Sepúlveda. Fue como un flechazo porque pensé en todo lo que había habido ahí y, y no fue fácil. Para el que haya visto el reportaje y para el que no, creo que es un momento muy oportuno para honrar la memoria de alguien que engrandeció de manera subliminal bueno, pues, toda la fiesta nacional, la fiesta del toreo, le pese a quien le pese. Y yo lo que aún no entiendo aún es cómo puede haber personas, si se las puede llamar personas, que se refugian detrás del teclado de un ordenador para, para criticar, incluso para injuriar y calumniar a una persona que ha hecho tanto por el mundo del toro y que ya no está en vida para defenderse. Yo creo que soy de los que piensan que la vida está hecha para valientes, valientes como Víctor, valientes como como todos los eh, digámoslo así amantes del mundo taurino que cada vez que ponen sus pies sobre el albero saben que se juegan la vida. Y yo de los cobardes solo he aprendido una cosa, que cada vez son más cobardes y tienen menos dignidad. Por eso creo que cuanto más lejos de ellos pues pues mejor. Por eso creo que esta pajarita hoy pues vuela más alto que nunca. Esta pajarita tiene alma y ya está subiendo al cielo para juntarse con Víctor. Darle la mano y decirle tranquilo, respira profundo porque tu legado hoy está calando muy hondo, sobre todo entre los más jóvenes. Y así me consta que la asociación cultural taurina de Amigos de Víctor Barrio de Sepúlveda está trabajando fuertemente en ello. Es verdad que hoy a nosotros, bueno pues, eh, nos queda solamente el recuerdo de Víctor, pero precisamente esa es la inmortalidad y esa es la eternidad. por eso este premio va dedicado íntegramente para él, para su familia, y también como para mi familia, para mi mujer y mi hija, que son las que guardan las ausencias. y quiero terminar, pues como empecé, mencionando creo que la, la mejor palabra que hay en el diccionario de la lengua española para intentar avanzar culturalmente como personas civilizadas, en este siglo XXI. Así que, en nombre de toda la familia Taurina, solo quiero volver a pedir respeto, respeto y respeto. Muchas gracias. Periodistas y compañeros gráficos compartimos a diario coberturas informativas que sin duda nos dejan huellas. Y el caso de los incendios forestales es una de ellas. Les aseguro que no es fácil realizar el trabajo periodístico cuando ocurren cosas como las que les voy a contar a continuación. Es lo que le ocurrió a Gabriel Villamil durante el incendio de la Cabrera. Su cámara no solo captó... La impresionante imagen de las llamas, de ese fuego que devoraba todo lo que se encontraba. Su imagen también se enfrentó a la mirada, a la mirada de esos vecinos que estaban viendo horrorizados cómo ese fuego arrasaba todo lo que se encontraba a su paso, sus paisajes, sus pertenencias, pero sobre todo su forma de vida. Días después de que este jurado le concediese este premio, Gabriel Villamil ha sido premiado a nivel nacional por esta misma fotografía que les vamos a mostrar a continuación con el bronce del premio NH de Diseño en la categoría de Prensa Local y Regional. Les vamos a mostrar algunas de esas fotografías. Que, que, que un grupo de personas que trabajan en esta profesión te, te concedan este galardón, un galardón, el premio más importante que, que nos pueden conceder eh, a, los, a los que trabajamos en, en medios de comunicación. Vamos a hablar con los vecinos porque vamos a hacer un reportaje del día después de, de cómo había afectado a las personas el incendio. Y nos encontramos un montón de liberalistas que estaban llegando y nos comentó alguien que se acercaba una legua de fuego, una legua de, fuego de dos kilómetros y que iban a intentar hacer un cortafuegos para evitar que ...que llegase al pueblo... ...y nosotros mientras estábamos hablando con los vecinos... ...pues, pues el fuego se acercó a nosotros en un momento... ...con tan mala suerte que en un cambio de aire... ...saltó el camino... ...y nos rodeó y nos quedamos en un camino... ...aproximadamente de tres o cuatro metros... ...pues rodeados por dos montañas de... ...dos olas de fuego... ...una de unos dos o tres metros y otra más... ...más baja... ...y empezaron a aparecer helicópteros por todos lados... ...y uno de los helicópteros pues fue el que... ...el que nos alcanzó con un chorro de agua y nos... Y ...nos caló... ...estamos presenciando como los vecinos del pueblo... Pues estaban perdiendo todo lo que tienen. Y en un momento de esos, una de las señoras que, que veía con, con desolación cómo se acercaban otra, otra vez las llamas a su pueblo, cómo posiblemente les tenían, les tendrían que desalojar, y veían cómo los pastos donde su, su ganado acostumbraba a, a pastar, pues, pues lo estaba perdiendo. Y ese fue el momento, el instante que capturé, el momento de desolación, de tristeza, de. de que no puedo hacer nada de esta señora. Cuando yo estaba editando las fotografías en el periódico, yo sabía ya tenía en la mente esa imagen, porque uno puede captar la desolación, uno puede captar las llamas, pero tener una imagen las dos cosas es muy complicada. Yo sabía que esa imagen la había captado y que la tenía, ¿no? Y que podía ser una imagen que me podía acarrear algún premio. Enseguida no dudaron en en darla en primera. El director me acuerdo que al día siguiente en la reunión de primera pues me llamó y lo dijo, y dice esta foto seguro que va a ser te va a dar, a, a dar algún premio. Bueno, pues pues así está, así está siendo, ¿no? Pues no solo me han dado el cosío, sino que me están da, dando otros reconocimientos con esta imagen. Entrega el premio el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia José Antonio de Santiago Juárez y lo recoge el fotoperiodista Gabriel Villamil. Bien Silvia, bien, Silvia, sabes cómo suena el fuego porque tú has pisado las cenizas de la cabrera Ya hemos compartido esta información juntos. Presidenta de la Junta, presi, consejeros, autoridades, compañeros, amigos, suegra. En primer lugar, quisiera ir a felicitar al resto de premiados, todos grandes practicantes del oficio. Me siento profundamente honrado de recibir este reconocimiento. Es un orgullo ser merecedor de tal distinción. No caeré en la falsa humildad de decir que no merezco este premio, porque sería como ofender a tan prestigioso jurado. Que es uno de los aspectos que más valoro de la concesión de este galardón, que es concedido por profesionales de los medios de comunicación. A quien quiero dar las gracias por el afecto y la benevolencia con la que miran mis trabajos, actitud que sinceramente agradezco y trato de corresponder con admiración y respeto hacia ellos. El que da no debe de volver a acordarse, pero el que recibe nunca debe de olvidar. Y de la primera persona que me quiero acordar es de Sonia Andrino, mi compañera de viaje en esta historia con la que quiero compartir este premio. Premio que recibo con un sentimiento de gratitud, pero también de dolor, de alegría y al mismo tiempo de tristeza. La tarea no era fácil, contemplar un escenario de desolación, cómo los habitantes de la Cabrera torcían el gesto al contemplar como el fuego carente sentimientos, Convertía la tierra en restos triturados, como si fueran escombros de una batalla perdida. Batalla en la que luchan héroes olvidados que intentan evitar el avance de las llamas, protegiendo así nuestro patrimonio. Vaya vale desde aquí mi más sincero homenaje hacia ellos. Intentar captar la huella del fuego, cómo las llamas iban apoderando de todo, en el que ha sido el peor incendio de España del 2017, capturar una reflexión capaz de añadir realidad a lo real, lo que los japoneses llaman sejim, reproducir la verdad documentar la vida, que es a lo que nos dedicamos, captar lo vivido para que la imagen perdure en el recuerdo. Y ya esta, ya esta distinción me crea la ilusión de que algo hicimos bien para merecer, para que este trabajo lo mereciera. Pero no todo es negativo en el fuego. De la ceniza siempre surge la vida. Como dijo Virgilio, el incendio de Troya hizo posible el nacimiento de, de, de Roma. Y permítame, para terminar, dedicar este premio a mis dos mujeres, a Lucía y a Gabriela, que son la nueva generación de promesas y la esperanza de una vida mejor. Muchas gracias. El Premio Cosío a la trayectoria profesional este año valora y permítanme a la voz que ha acompañado a los segovianos en los últimos 40 años a través de los micrófonos de Radio Segovia de la cadena Ser es un periodista y un cronista de su ciudad y de su provincia es Alfredo Matesanz. El jurado de la presente edición de los premios Cosío lo han formado los periodistas Jesús Fonseca, Eduardo Álvarez, Raúl Briongos, Ignacio Foces, Julián Ballestero. Ruth Rodríguez, José Luis Martín, Joaquín Sánchez Torné, Pablo Lago, Florencio Carrera, Ignacio Fernández, y lo han presidido el director de comunicación Alejandro Salgado y el periodista Carlos Blanco como presidente suplente. En representación de todos ellos y para exponer los méritos del premiado, toma la palabra Ana Garrido, periodista de la Dirección de Comunicación y secretaria del jurado. El jurado de la 32 edición del Premio de Periodismo Francisco de Cosío, reunido el día 3 de noviembre de 2017, después de analizar las candidaturas presentadas, acordó proponer al consejero de la Presidencia la concesión del Premio de Periodismo Francisco de Cosío a la trayectoria profesional Alfredo Matesanz, periodista segoviano, presidente durante 14 años de la Asociación de la Prensa de Segovia y organizador y presidente por el mismo motivo del prestigioso Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, para corresponsales y enviados especiales en el extranjero. La mayor parte de su trayectoria la ha ejercido en Radio Segovia, asociada a la cadena SER, de la que ha sido subdirector y jefe de los servicios informativos. Durante más de 40 años ha realizado y presentado los más diversos programas, pasando por todos los géneros. Ha colaborado en la presentación de numerosos acontecimientos vividos en la capital segoviana y ha sido nombrado hijo predilecto de su ciudad, de Segovia. Buenos días, son las 9 y 2 minutos de la mañana. Comienza aquí en Radio Segovia el primer... Aquí, como sabes, hacemos una radio local. Creo que la fuerza nuestra está en la radio local, está en la confianza que somos capaces de inspirar en la gente que nos escucha. Alfredo matesano es sobre todo una persona honesta, honesta en la vida, honesta en el trabajo. Es un referente, no por, por algo, la ciudad de Segovia le nombró hijo predilecto hace un par de años. Con su mandato la asociación ha crecido de poco más de 20 socios hasta más de un centenar que somos en la actualidad y además él ha sido toda la vida, durante toda su profesión, un referente para los periodistas de Segovia sí que tenemos una cierta consideración que además nos da la proyección del premio Cirilo Rodríguez, un premio instituido en la asociación de la prensa que es quizá el más prestigioso para corresponsales y enviados especiales en el extranjero. Alfredo creo que es el ejemplo vivo de, de ese buen hacer y de bueno pues una entrega no absoluta y gozosa. Eso se contagia. Son de esas personas que te aportan energía positiva. ¿no? Y, y realmente pues yo siempre Siempre le digo ¿no? que estoy felicísima de, de haber coincidido con él ¿no? y realmente que le doy muchas gracias por ser mi amigo. Hay determinados elementos que forman parte ya del patrimonio, del paisaje urbano de un lugar, de una ciudad. Pues yo diría que la voz de Alfredo forma parte del patrimonio de todos los segovianos. Alfredo sigue siendo la voz de Segovia. Estará jubilado, pero él es la voz de Segovia. Pues de una profesionalidad, de una lealtad. De... Sublime, porque es que Alfredo es Alfredo. Yo qué te voy a decir de Alfredo, si es que nos conocemos, ya te digo, desde, desde niños. Me he encontrado primero con, con un equipo de personas increíble que ha sabido hacer Alfredo y que se nota en cada uno de ellos la, la huella de, de un gran profesional y sobre todo de una, de una gran persona. Él jamás me ha dado ningún consejo. La única pregunta que me hace constantemente cuando me ve es, ¿estás contento, Dani?, entonces, eso dice mucho de su calidad humana. Cinco días que coincidimos aquí en la radio con, con él, para mí ya ha sido todo, todo un honor. Yo creo que es el periodista de Segovia que más relación tiene con el público, con los ciudadanos, porque no hay vez que vayas con él por la calle que no se pare como 400 veces para saludar a la, a la gente. Un carácter eh, muy cordial, un hombre muy, muy próximo. Eh, una persona eh, dentro de la profesión eh, de consenso. Conocí a Alfredo eh, a finales de los años 70, del pasado siglo, ahí es nada, en las aulas del Colegio Universitario de nuestra querida Segovia. Él compatibilizaba la, su trabajo en la radio con la asistencia a, a clases, lo que le obligaba a multiplicarse y a quitarle muchas horas al sueño. Alfredo era una referencia eh, en ambos ámbitos, desde luego en la universidad. Y en la radio, Alfredo ha sido, es y yo creo que será una verdadera referencia en Segovia. La voz de la cotidianidad te acompaña o te acompañaba eh, en todos los trabajos, en todos los quehaceres eh, diarios. Cuando escuchas la voz de Alfredo, estás escuchando... Eh, la verdad. Escucharle me sentía en Segovia. Yo estaba aquí metido en mi establecimiento siempre, pero gracias a él y me llegaban todas las noticias, las noticias alegres y las noticias tristes. Él era un hombre que era muy querido y sigue siendo muy querido en Segovia, donde ha llegado a, dejar, a tener grandes y grandes cantidades de amigos y de personas que nunca le olvidaremos. Sonido que nos devuelve años atrás era uno de los indicativos que utilizábamos en Radio Segovia. Decir Alfredo Matesanz es nombrar a uno de los grandes del periodismo español. Estos oficios nuestros, que son de los más nobles que se pueden ejercer, nos permiten hacer el bien. Y Alfredo Matesanz, además de decir lo que es como es, ha hecho el bien a manos llenas. Mil gracias y besos a todos ustedes que me han hecho muy feliz. Entrega el premio Cosío a la trayectoria profesional, el presidente de la Junta de Castilla-León, Juan Vicente Herrera, y lo recoge Alfredo Matezán. Presidente de la Junta de Castilla y León, miembros del Gobierno regional, autoridades y representantes de las instituciones, incluyo a las autoridades gobiernas que veo aquí, eh, miembros del jurado, compañeros premiados, invitados, queridos amigos, buenas tardes. Debo decir que es para mí un gran honor recibir este prestigioso premio que otorga la Junta de Castilla y León y que lleva el nombre de un segoviano ilustre, para muchos un referente, Francisco de Cosío. Lo recibo con profunda emoción y gratitud hacia el jurado. Muchas gracias por esta distinción, que es para mí, recién jubilado el pasado mes de febrero, la culminación de 45 años de dedicación a la radio en la emisora local Radio Segovia asociada a la cadena Ser y metida en la piel de la ciudad donde nací y de cuya historia sin duda forma parte. Radio Segovia ha sido y es mi casa. Yo he creído siempre en el trabajo del periodismo local, en lo inmediato, porque es ahí, en lo inmediato, donde se produce la vida. En la crónica local se observa no el álbum de familia de una pequeña comunidad, se observa el mundo, se observa sencillamente la vida, no la vida de una ciudad, sino la vida en general. Mi trabajo en Radio Segovia me permite reafirmar mi convicción en la acción informativa más directamente relacionada con el terreno. El periodismo local, hay muchos compañeros que lo saben, es un trabajo sacrificado pero apasionante que contribuye a fortalecer la opinión pública. Ahora, desde la perspectiva que da el paso del tiempo, uno advierte El cambio profundo. Hoy los medios se han aclimatado a los nuevos soportes tecnológicos y estamos ante un paisaje de vértigo que abre muchas incertidumbres sobre su papel. Si entendemos que los medios son elemento esencial en el sistema de equilibrios y controles del sistema democrático, su evolución va a plantear reflexiones nuevas y distintas sobre aquello que entendíamos. Dentro de este sistema de equilibrios, la prensa había sido siempre el elemento esencial de los medios de comunicación. La prensa era el medio que fijaba los criterios y la agenda. Los periódicos los leía el grupo cerrado de usuarios que tenía el control, el poder y la fuerza y, por tanto, era el eje fundamental de todo el sistema de medios de comunicación. Eso ha sufrido un cambio radical. La caída de la audiencia de los diarios desde 2008 es del 33%. Todos los medios tienen ese problema, pero se concentra fundamentalmente en la prensa, que está perdiendo a los jóvenes. La entrada del mundo digital ha significado un varapalo y, por tanto, la obligación de llevar parte de los contenidos a ese mundo, lo que ha supuesto para muchas empresas de prensa una situación de preocupante inestabilidad económica. Los medios no pueden ser independientes si no son económicamente solventes, si no tienen la autonomía y la capacidad de regirse por criterios periodísticos y empresariales. La difusión ha caído un 50% desde 2001 y los ingresos un 40%. Ese elemento esencial, que era la prensa, está perdiendo peso y poder. Por tanto, estamos asistiendo a un cambio radical desde el punto de vista de los soportes que la gente utilizaba para informarse. La radio es un sector curioso porque ya en los 80 se dijo que la radio estaba muerta. Estamos en 2017 y nadie duda de que la radio tiene un hueco bastante claro y no se pone en cuestión tanto desde el punto de vista de su repercusión y notoriedad como medio de comunicación y además en todos los estudios siempre sale muy bien valorada desde el punto de vista de la fiabilidad y de la seriedad, así como desde el punto de vista económico en un mercado pequeño pero estable. La televisión también está sufriendo una parte del efecto sociodemográfico más concentrada en edades mayores, mientras que los jóvenes consumen la televisión de un modo distinto a como lo hacían nuestras generaciones. La televisión ha pasado de ser un medio fundamentalmente de entretenimiento, que lo sigue siendo, a tener un peso cada vez más importante en el mundo de la información. Si las cosas no se cuentan en televisión, parece que no existen. Estamos asistiendo, por tanto, a un nuevo tiempo con la aparición de todos los portales de Internet, confidenciales, blogs, y lo que se está produciendo es que lo que antes era un valor en la jerarquización de las noticias, en la fijación de la agenda, ha desaparecido. Ahora, cualquiera puede ser un foco de noticia. El público lo que quiere es información rápida, inmediatez, y por tanto, si el control de calidad y del rigor no forman parte de los requisitos de los ciudadanos, estamos ante un cambio radical. Es el triunfo de lo que llaman posverdad, es decir, mentiras, falsas noticias y hechos alternativos. La revolución tecnológica ha difuminado las fronteras de los distintos medios y ha batido barreras. Ahora todo es global. Internet ha inaugurado un nuevo mundo que pone en solfa todo lo que hay. Los periódicos hacen televisión y las radios vídeos. Y se ponen cámaras en los estudios. Los nuevos soportes, y especialmente Internet, se presentan como valiosos aliados, pero yo no creo en la barra libre. Tiene que haber un filtro. Habría que articular unos principios éticos de nuestra actividad para que, sea cual sea el marco tecnológico, estemos armados con principios de cierta solidez. Me preocupa la mitología del todo vale si tiene éxito. Y también es motivo de gran preocupación la situación de precariedad laboral en la que nos estamos moviendo los periodistas. Han aumentado sensiblemente las contrataciones con salarios a la baja. ¿Y quién opina que el miedo a la pérdida del puesto de trabajo puede traducirse, en algunos casos, en una práctica profesional menos libre e independiente? Nuestro sector no es el único, por supuesto, que ha sufrido la grave crisis, pero el nuestro es un sector especial porque la demolición de sus cimientos afecta directamente a la libertad de información, que constituye la base de todas las demás libertades y es el fundamento de la dignidad humana. Hay mucha gente que cree estar más informada por disponer de redes sociales, tabletas y teléfonos móviles, pero en realidad lo que estamos es confundidos. Nos encontramos con un bosque inmenso de informaciones que puede generar cualquier persona sin ningún control de calidad. Concluyo señalando que en la tarea de interpretación de la realidad los periodistas son inevitables y más necesarios que nunca y su trabajo en la era de Internet no es superfluo sino todo lo contrario. Por eso es tan importante este premio que hoy recibo con orgullo, sencillamente porque pone en valor el trabajo del periodista. El premio lo dedico a mi familia y a mis compañeros de Radio Segovia con los que he compartido tantas horas de micrófono. Muchas gracias. Enhorabuena. Y a continuación tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Queridas queridas amigas y amigos, bienvenidos todos. Una bienvenida que quiero hacer expresamente manifiesta a, a quienes acompañando Alfredo desde Segovia, dan cuenta hoy de, del profundo afecto y enraizamiento del de premio a la trayectoria profesional. Señor Alcaldesa, señor Presidente de la Diputación, de forma muy especial, querido Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y Segoviano de Pro. Los premios Francisco de Cosío nos vuelven a reunir premios de periodistas para periodistas en torno a los mejores del mundo de la comunicación en Castilla y León. Son ya 32 años. Una cifra sin duda relevante en la pequeña historia del periodismo en nuestra comunidad. Una realidad viva y cambiante en la que como no también suceden los hechos y las noticias, unos buenos y otros malos. En este año nos dijeron adiós algunas figuras destacadas de la profesión. A todas ellas queremos recordar hoy. De modo muy especial lo hacemos a José Manuel Blanco y a Paco Corcuera, muerto hace tan solo unos días. En un plano positivo, por ejemplo, la Junta y el Colegio de Periodistas fuimos capaces de acordar un conjunto actualizado de herramientas para el tratamiento informativo de la violencia de género. Y acabamos de dar la bienvenida al primer número del Heraldo, diario de Soria, El Mundo, un proyecto al que deseamos el mayor de los éxitos, lo mismo que a todos los que forman el panorama de la comunicación en nuestra comunidad. Castilla y León es una comunidad que apuesta y valora el periodismo de calidad, el periodismo bien hecho, que como va de suyo es el periodismo que hacéis los profesionales. Cuando estamos ya conmemorando el octavo centenario de la Universidad de Salamanca, decana de las universidades en lengua española, es oportuno recordar que fue en ella donde, en el lejano 1887, el catedrático y periodista Fernando Araujo Gómez creó el primer curso de periodismo que se impartió en España, lo que supuso un ejemplo para iniciativas europeas posteriores como la de la Escuela de París y fue, desde luego, muy anterior a las deslumbrantes iniciativas de las universidades americanas. Pues bien, entre las razones para poner en marcha aquel curso pionero, Fernando Araujo señalaba un contexto de avances como el desarrollo de la imprenta, el teléfono y el telégrafo, avances que a su vez provocaban una transformación en la prensa y que permitían un salto hacia su profesionalización. La pregunta es, ¿qué habría pensado este precursor del periodismo profesional sobre lo que los actuales periodistas deben hacer ante realidades como los teléfonos inteligentes que permiten a cualquiera disponer de un medio inmediato de intercomunicación oral, escrita y gráfica, o como Internet y las omnipresentes redes sociales? Alfredo Matesanz ha contestado ya a esta pregunta. Pero es sensato coincidir con él y pensar que solo hay una respuesta posible ante ese avance veloz e imparable de las herramientas de comunicación. Todavía más profesionalidad, más preparación, mayor esfuerzo y autoexigencia. Primero, para sacar todo el provecho posible al buen uso de esas nuevas tecnologías. Y segundo, para marcar diferencias en términos de calidad y crédito con el mal uso que, por desgracia, también en ocasiones pueden suponer. Recientemente conocíamos un informe encargado por el Consejo de Europa que alerta sobre lo que se llama el trastorno de la información, un término que se refiere a la real amenaza que suponen para las sociedades democráticas la proliferación de bulos y falsedades y las campañas de desinformación que hoy se producen y que de una forma tan eficaz nos venden alegres utopías imposibles o se llevan por delante valores como el prestigio, la estabilidad y la confianza personal y social. Hoy se habla mucho de la posverdad. Un sustantivo que tiene miga, pero que también es demasiado rimbombante, pues en el fondo no es otra cosa que la manipulación de toda la vida, aunque ahora suponga el uso de robots y Big Data y tenga unas dosis todavía mayores de descaro, de infamia y de voluntad de dañar. Trayéndolo a la actualidad, pues verdad es decir tanto separados vamos a ser imbatibles, cómo intentar justificar eso diciendo España nos roba. Seguramente en ello pensaba García Márquez al afirmar que la función de los medios empezaba a ser la de recuperar la verdad en este caos de mentiras en el que vivimos. Y no cabe duda que el principal valor para ello sigue siendo la credibilidad, sinónimo de profesionalidad y cimiento sobre el que fundar un periodismo con futuro. No por casualidad tampoco Cervantes ya decía sobre los historiadores, que al fin eran entonces los periodistas de su tiempo, que debían ser puntuales, verdaderos y nada apasionados, y que ni el interés ni el miedo, ni el rencor ni la afición no les hagan torcer el camino de la verdad. De esta manera, queridas amigas y amigos, vemos como verdad, credibilidad y profesionalidad son los títulos del buen periodismo de ayer, de hoy y de siempre, que ahora más que nunca deberían ir acompañados de la necesaria dignidad de los profesionales cuyas condiciones laborales y retributivas son, al fin, una garantía para su independencia y su amor a la verdad. Esta tarde entregamos los premios Francisco de Costillo 2017 a unos periodistas que precisamente se han esforzado por transitar ese camino de la verdad. Un camino que a veces es el de la investigación y la denuncia. Así ocurre con el premio Cosío de Prensa concedido a Irene Gómez de la Opinión, El Correo de Zamora, por su trabajo titulado El primer caso de pederastia en la Iglesia de Castilla y León condenado por la Santa Sede. Un conjunto de artículos, de esos capaces de revolvernos por dentro, que dan luz a una verdad muy dolorosa, pero que es imprescindible contar y conocer, aún más siendo irrenunciable para todos la protección de los niños y de la infancia. El camino de la verdad es también casi siempre el de la memoria. Así ocurre con el premio Cosío de Radio otorgado a Laura Alonso de Radio Nacional por su trabajo sobre los 20 años de la liberación de Ortega Lara. Un relato que ofrece testimonios inéditos sobre una cruel acción terrorista que conmocionó a España entera y especialmente a los paisanos de José Antonio hace ahora dos décadas. Y que tiene para nosotros más valor aún cuando nuestra comunidad acaba de dotarse de una ley de víctimas. Entre cuyos fines está precisamente la de proteger su memoria y dignidad. Ese camino de la memoria ha sido también recorrido por Juan Manuel García, de Castilla y León Televisión, que ha recibido el premio Cosío de Televisión por su trabajo Víctor Barrio, Puerta Grande del Toreo. Un reportaje tan emotivo como necesario que acerca al gran público la figura eh, humana, personal y profesional del malogrado torero segoviano, Premio de Tauromaquia de Castilla y León 2016. Un hermoso testimonio, sin duda, de que el toreo es grandeza, como dice el título de un libro inolvidable del también inolvidable gran escritor y cronista taurino Joaquín Vidal y una cabal respuesta frente a la cobardía que algunos demostraron ante ese suceso a través de las redes. Destacar también la mención especial a Lucía Rodil, Francisco Gómez, José María Valdivielso y Sandra Basallo por su informe Manu, reportaje centrado en las distorsiones que existen en el acceso a la universidad en función de la comunidad donde se realicen las pruebas, y que acredita la necesidad de una prueba única y simultánea para todo el territorio nacional. El premio Cosío de Fotografía, otorgado a Gaby Villamil, del norte de Castilla, por su serie fotográfica Castilla y León en Llamas, también nos obliga a recorrer el camino de una pérdida enorme, devastadora. En él se refleja en toda su impactante crudeza el desastre y la desolación provocados por el fuego, en este caso en la Cabrera Leonesa y especialmente en sus vecinos. Y se nos recuerda, una vez más, el esfuerzo de concienciación social y el de mejora de los dispositivos humanos y técnicos que aún debemos hacer para luchar más eficazmente frente a este drama tantas veces producido por la acción voluntaria de un criminal y para preservar nuestro magnífico patrimonio forestal. También impactante, además de oportuna, es la instantánea de Fernando Blanco, que ha merecido la mención especial en esta edición. Finalmente, creo que nos alegra a todos el premio Cosío a toda una trayectoria profesional otorgado este año a Alfredo Matesanz, una magnífica persona y un profesional de referencia, un creador y protagonista de la radio segoviana a lo largo de tantos y tantos años. Uno de esos profesionales que saben dar vida a la radio porque la aman, porque la viven y porque la engrandecen, porque para ellos, al fin, la radio es la vida. Alfredo, como aquí se ha recordado, ha sido narrador y testigo de los más importantes acontecimientos vividos en la Segovia contemporánea, ciudad de la que es hijo predilecto. También ha sido durante 14 años presidente de la Asociación de la Prensa Segoviana y nos permite ejemplificar hoy en su persona ese ideal del de periodismo de raza, noble, de calidad y de proximidad que desde sus raíces en el territorio se erige como espejo para los profesionales del futuro. Enhorabuena, Alfredo, y también enhorabuena de corazón a todos los premiados. Amigas y amigos, el propio García Márquez, que al fin fue un gran periodista, definió el vuestro como el oficio más bello del mundo. Para cada uno de vosotros, no es poco trabajo ejercerlo todos los días, intentando enterarse de lo que pasa y contarlo con la mayor brevedad y estilo. Pero además, los periodistas y los medios tenéis la enorme responsabilidad de seguir prestando un eh, importante servicio público, el de ser siempre elementos de incomodidad para los demás poderes y el de ser también una garantía para la más amplia y correcta información de todos los ciudadanos y a través de ello para la estabilidad de la propia democracia. Sin duda ambas cosas son complicadas. Lo no son especial para quien no forma parte de vuestro oficio, pero se consiguen como lo demuestran los premiados hoy sencillamente contando la verdad. Pues como también dice el refrán popular con la verdad se va a todas partes, incluso a ganar un premio Cosío. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, presidente. Comenzábamos con ellos este acto y no se me ocurre mejor manera que acabarlo con su música, con la música de este quinteto de metales. Quería contarles que para ellos y para sus compañeros también ha sido un año muy especial porque han celebrado el 25 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Además de sus habituales giras y conciertos, sepan también ustedes que los profesionales de la Hostil... Están muy volcados día a día con un montón de proyectos. Quizá el más destacado es el de su área socioeducativa, con la que hacen de la música un elemento cultural, integrador y de desarrollo, sobre todo para nuestros jóvenes y nuestros niños. Más de 70.000 ya se han beneficiado de este programa. Y quería presentarles a este quinteto. Está formado por José Redondo, Robert Blossom. José Miguel Asensi y Víctor Bouzas y Roberto Bodí. Ellos nos van a interpretar dos versiones que seguro les van a encantar. Adelante. <laughs> thank Bueno, pues tenía razón, lo han visto, ¿verdad? Muchísimas gracias a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias a todos ustedes. Antes de despedirnos y pedir la presencia del presidente y de todos los premiados en este escenario para realizar esa foto de familia, me gustaría despedirme con una frase de Josep Pulitzer. Él decía que nuestra profesión, la del periodismo, es la más emocionante de todas porque cada día es una nueva oportunidad para el periodista. Tenemos la confianza de la comunidad y podemos dirigirnos a ella. Mañana volveremos a hacerlo. Muchísimas gracias y buenas noches.